Vamos a crear un código QR a partir de la dirección de nuestro cuestionario. Si os acordáis, en nuestro cuestionario teníamos aquí abajo la dirección. La vamos a copiar. Copiar la ruta del enlace. Y ahora, nos venimos aquí. Creamos una pestaña nueva. Os voy a decir varias formas de hacerlo. Una es utilizando, lo primero, un acortador, uno que recorta la dirección de URL de tal forma que nos aparece algo mucho más pequeño. Por ejemplo, este de aquí lo pegamos, le decimos que no la corten y aquí tenemos la dirección acortada. ¿Por qué? Una dirección corta permite que el código QR salga mucho más limpio, con mucho menos cuadradito y quede más bonito. Entonces, una primera opción sería, por ejemplo, aquí en detalles de esta dirección tenemos nuestro código QR. ¿Qué pasa? Fijaros qué pequeño es. Esto es pequeñito, ¿vale? Entonces, nos podría valer, sí, pero puede ser mucho mejor de otra forma. Por ejemplo, utilizando el generador de código de Kaiwa. Si no estáis seguros, escribís Kaiwa en el buscador y lo primero que os aparecerá, lo más seguro, sea el generador de código. Bueno, ¿qué tipo vamos a escoger? Pues una URL que va a ser, la copio, me vengo aquí, la pego, obviamente sin duplicar el HTTP, tamaño el que yo quiera, extra grande, grande, mediano, pequeño, voy a decirle que grande, le decimos a generar y ya tengo mi código QR que es mucho más grande que el anterior que hemos visto. Botón de la derecha y guardaría la imagen, que sería la que enviaría por correo electrónico. Y otra opción que podéis utilizar es QR Hacker. Lo bueno de QR Hacker, que te permite personalizar luego el código. Lo primero, 1, 2, 3, 4, ¿vale? 5, 6. Te está diciendo los pasos que hay que hacer. Bueno, vamos a seleccionar el tipo. Es una URL. Aquí pego la dirección. Le digo generar. Me va a sacar el código QR. Y ahora pues ya, pues por ejemplo, color del fondo. Lo quiero en, yo qué sé, en este rosa. Color de adelante. Tened cuidado, ¿vale? Porque si no, hay algunas veces que si lo pone que no haya contraste, no queda bien. Le podría poner una foto, editar píxel a píxel, por ejemplo. Este lo quiero en rojo, este lo quiero en verde, ¿vale? Esto está hecho. Y aquí tenemos la opción de guardar como una imagen o como PDF. Lo guardamos como imagen. Y ya tendría mi imagen, que es la que enviaría también por correo electrónico. Y ya a vuestro gusto. O utilizáis el que te da por defecto el que te acorta en Google. Este chiquitito. Este. O este. A vuestro gusto. Obviamente queda mucho mejor algo personalizado y que se pueda ver. Es decir, cuando tú compruebes con el móvil y leas el código, te lo lea bien. Que a lo mejor esto es chiquitito. A vuestro gusto.